Uy, regañaron. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Gente bonita de las escuelas secundarias técnicas. Un saludo en esta, pues, templada mañana, cuando debería estar siendo calurosa, por supuesto, ya que estamos prácticamente en el verano. A todos ustedes que nos están viendo el día de hoy y a todos los que nos van a ver en la posteridad en el canal, en la página de GES TV, de GES Media, y, por supuesto, a los que nos van a ver por el YouTube y a los que nos tienen que ver por el YouTube, que son, por supuesto, todos ustedes que forman parte de la comunidad de las escuelas secundarias técnicas de esta, la Ciudad de México. Muy buenos días a todos. Estamos a nada, ahora sí, de irnos de vacaciones, de egresar los que se van a la prepa, de pasar a segundo y a primero los de nuevo ingreso, etcétera. Así que, pues, a disfrutar y a echarle los kilos en esta última recta de este ciclo escolar. Este, tristemente tengo que decirlo, es el último programa de este ciclo. Se vienen ciertos cambios por ahí que ya van a estar ustedes visualizando en la próxima, en el próximo ciclo, en la próxima temporada, dijéramos, ¿verdad? Del giro sustentable y de todos los programas que están aquí en su televisora, que es de GES TV, TV Aprendiendo. Muy buenos días a todos, gracias al equipo que está con nosotros. Y el día de hoy les tengo que presentar a dos chicas, aquí a mi lado, a dos chicas que el día de hoy la verdad es que me están salvando la vida, porque tenía yo pensado hacer un programa de recopilación, digamos, de resumen de todo lo que ha sido el giro sustentable, de los temas que se han tocado, de los contactos que se han dejado, de toda la banda que ha venido, de mis invitados, etcétera, etcétera. Pero aunado a ello, ahorita que llegué, estaban estas chicas en el programa anterior, que seguramente los que están conectados y lo han estado desde hace unas horas atrás, pues ya las vieron, están platicando acerca de unos proyectos de su escuela, que es la Escuela Secundaria Técnica número 79, a quien enviamos un saludo, a quien enviamos un fuerte aplauso, ya que tenemos también por acá, muchas gracias. Big applause, please. Exacto. Público. Hoy me voy a estar en ciertos momentos haciendo gala de mi poco Spanglish. Tenemos un compañero que lo van a conocer al final, por supuesto, que pues viene llegando de hace poco de los Estados Unidos, de los United States, como dijéramos por acá. Y lo vamos a estar conociendo al final, se los vamos a presentar, igual que toda la banda que nos acompaña. Mientras, pues tenemos a estas dos chicas guapas que nos acompañan el día de hoy, salvándome la vida, salvándome el programa. Y bueno, quiero ceder el micrófono a Laura primero para que nos platique, pues, en qué año va, qué le gusta, para los chicos a qué hora sale al pan, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son tus aspiraciones? Porque ahorita vamos a ir pasando a lo que nos truje, que es el proyecto que estás desarrollando. Así que, adelante, Laura. Me encanta la ecología, cuidar el medio ambiente, los árboles, los deportes, me gusta el básquetbol, todo eso. Muy bien, entonces ya saben, si se quieren echar una cascarita de básquetbol, le llaman a Lau, que es la buenaza para el deporte. Quetzali, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Cuéntanos de ti, por favor, un poquito. Bueno, yo me llamo Quetzali. Voy en tercero año y pues yo voy a salir lo malo, ¿verdad? Pero, ay Dios, muy difícil. Y pues seguro. No quiero ir a la prepa 1, a mí me gusta el básquetbol, el voleibol y de hecho quiero entrar en un equipo de básquetbol. Y también me gusta las materias de física, lo de química, matemáticas, lo que no me gusta es historia, soy muy mala para eso. Y pues nada más. Muy bien. Ahora. Muy bien. Pues bueno, lo importante es que te guste la escuela. Siempre hay materias que como se nos hacen complicadas, decimos, híjole, como que esta la paso y ya. Y la verdad es que, fíjate, así haciendo un paréntesis rapidísimo, un profe de la universidad nos decía, muchachos, si se quieren aprender todo lo que les enseñan, se van a volver locos.
como yo, porque el profe, no como yo, o sea, así decía el profe, porque era un geniesazo. Saludos, ojalá que por ahí en algún momento los hijos o el mismo profesor, Rodolfo Ramos, nos puedan ver. Y decía, si se quieren aprender todo lo que les enseñan, se van a volver locos, tienen que ser pragmáticos y utilitaristas en ese sentido y aprenderse lo que les va a servir para lo que quieren ser, si es que ya lo pensaron, ¿no? Y lo otro, pues aprenderlo para pasar la materia, tenerlo ahí guardadito en el archivo como cultura general, pero ponerle más atención a lo que les va a servir en la vida, ¿de acuerdo? Van a decir, ¿y esas chicas qué? Nomás fueron ahí a platicar de ellas, a poner su mejor perfil, a huele mi champú o qué cosa. No, el motivo de que estas chicas estén el día de hoy aquí es porque tienen un proyecto, cada una, diferente, por supuesto, en su escuela, que tiene que ver con el desarrollo sustentable y con la ecología. Recordemos, por supuesto, que esta sección está destinada a que se den a conocer esos pequeñitos granos de arena que está poniendo cada una de las personas, grupos, escuelas, elementos de la sociedad, qué sé yo, para coadyuvar al mejoramiento, la preservación del medio ambiente. Me retracto porque no es nuestro, sino nosotros somos de él. Entonces, empezamos contigo, Quetzali. Cuéntanos de qué se trata este proyecto que tú estás desarrollando, que tiene que ver con esta cuestión que tocamos acá del medio ambiente. Ok, bueno, mi proyecto es del cuidado del agua, se llama Brigada Quetzalac. Bueno, esto consiste en ver que hay fugas, en que no haya fugas en nuestra escuela de agua, ver las llaves para lavar las manos, ver los talleres también, porque ahí algunos de los talleres usamos mucha agua, de hecho todos los talleres, menos en ofimática, obvio. Bueno, y hasta ahora en segundo grado hicimos un proyecto que es para filtrar el agua. Pues esto consiste en limpiarla por más base de un proceso. Uh-huh. Y ya pues desafortunadamente no ganamos el premio ni nada de eso. Pues hasta ahora creo que uno de nuestros compañeros hizo un proyecto y la verdad creo que ganó el primer lugar. Órale. Ajá. Y pues hasta ahora vamos bien con eso. Excelente. Uh-huh. Oye, pues muchas felicidades, está súper interesante. El programa antepasado estaba con nosotros un compañero un colega mío que está trabajando en el Colegio Mexicano de Ingenieros Ambientales y nos platicaba la problemática acerca del gasto de agua, sobre todo que se hace en las industrias. Y bueno, en las industrias hasta cierto punto es necesaria la utilización del agua, sobre todo en algunas industrias particularmente donde sobre todo se utilizan agua de enfriamiento. Y bueno, hay ciertos procesos de recirculación, de reciclaje, etcétera. Pero lo que se hace en nuestras casas, lo que se hace en las escuelas, intentar ahorrar este líquido vital y este energético básico para las funciones de todas las cosas, no se puede imaginar que algo ocurra sin agua. Entonces es súper importante. ¿Cuáles son los indicadores que ustedes tuvieron? Si se estaba gastando mucha, si después de ponerse a trabajar la brigada se vino abajo el gasto innecesario de agua. ¿Tuvieron resultados? Pues la verdad, ¿qué sí pasó? Tuvimos algunos de los resultados. Algunas llaves ya estaban bien rotas, muy desgastantes, y ya teníamos que tenerle un mantenimiento a cada uno. Y pues funcionó. Ya después llegó el proyecto y pues desde ahí pues no logramos nuestro objetivo, ganar. Hasta ahora, que como dije, ganaron uno de nuestros compañeros. Ok, bueno, pero de cualquier manera los resultados se obtuvieron y se evidenciaron, ¿no? Muchas veces tiene mucho que ver la infraestructura, por supuesto, de las escuelas, que no van a dejar mentir, ya son bien viejitas, ¿no? Y tienen que estarles dando mucho mantenimiento constantemente, lo que implica un gasto de más y, bueno, otras cuestiones que no vamos a tocar acá. Pero pues muchas felicidades, está muy padre. Al ratito nos cuentas, no vayas a creer que ya te salvaste, qué va a pasar después con este proyecto, ¿sale? Sí. Vamos con Lau. Laurita. Fíjense, antes de pasar con Lau, que en uno de los programas de 1800, no, de los primeritos programas que fueron del Giro Sustentable, entrevisté a los chicos que se fueron fue en el 2014, a la Antártida con Carla Willock por el proyecto que ellos desarrollaron, que era camas productivas en piedra volcánica.
de la Escuela Secundaria Técnica, híjole, no me acuerdo el número, de la que está por el Estadio Azteca, 67. De la 67, a quien también mandamos un saludo, son casi mis vecinos. Y ahora tenemos a una de las ganadoras que también anduvo por allá por la Antártida, que justamente es Laura. Cuéntanos primero de qué se trata tu proyecto, que fue por el que anduviste allá congelándote un ratito la nariz. Bueno, el proyecto se llama Pensar Más en Verde, Huertos Verticales Familiares. Wow. Consiste en la pared colocar tubos de PVC y ahí poner hortalizas, y nosotros sembramos lechuga, jitomate, chile, y así para resolver la problemática que hay en la escuela, que como por la comunidad muchas personas no tienen la economía para poder pagar los alimentos, y si tienen, compran comida chatarra. Entonces nosotros les queremos dar una alternativa de que así poder pues tenerlo en su casa y nada más salir a su patio y comerlo. Ok, fíjense cómo todo tiene relación. También en alguno de los programas, cuando estuve por aquí solito y abandonado, toqué unos temas pues bastante interesantones a mi parecer, si no me echo porras yo quién, ¿verdad? Sobre la alimentación alternativa, y justamente lo que acabas de mencionar sobre las alternativas de alimentación es súper importante, además de que fomentan en gran medida el autoconsumo y el consumo local, lo que implica un gasto mucho mucho menor de toda la situación de la logística de combustibles, refrigeración, horas hombre, etcétera, 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 y todo esto hacia el detrimento del medio ambiente. Entonces, ahora sí, cuéntanos qué fue lo que pasó. ¿Ganaron el proyecto? ¿Con cuántos cuates te fuiste? ¿Cuánto tiempo anduvieron por allá? ¿Qué te pareció? ¿Alguna de tus experiencias, Lau? Bueno, pues para llegar a la Antártica primero pasamos por dos etapas. La primera fue el Nevado de Toluca y la segunda fue Guanajuato. Yo no gané el primer año, pero ya le seguí intentando y hasta el segundo. Pues allá en la Antártica estuvimos una semana, pasamos el año nuevo allá. Pues fue una experiencia increíble porque conocimos a pues la base uruguaya, la base china. O sea, hay todos diferentes idiomas. Vimos los animales, los pingüinos, las focas. Entonces, dormí en casas de acampar en la nieve. Fue increíble. Y, bueno, la primera noche yo me moría de frío porque pues me mojé la playera y no me la cambié y me dormí así. Entonces, pues fue horrible esa noche. No me digas, hombre. Oye, pero la experiencia de andar por allá debe ser maravillosa, ¿no? Es otro mundo totalmente, andar viendo ahí a los pingüinitos todos cotorrones, ¿no? Estar conociendo a gente de otros países, que incluso también, así como Quetzal y como Laura, como los compañeros de la 67 y otros muchos que espero que algún día vengan por acá, tienen estos proyectos que están encaminados a la sustentabilidad, a la ecología. Está muy padre. Y bueno, acerca del proyecto de Laura, pues es cierto que es muy complicado a veces pues cosechar en el suelo, porque en la Ciudad de México tenemos muy pocos espacios de suelo fértil. Entonces, los huertos verticales son una opción maravillosa. También ahí les va otra. Ahorita vamos a pasar todas esas imágenes de lo que les estoy diciendo de la remembranza. Pero los compañeros, mis colegas que también vinieron a hablar sobre huertos, sobre agricultura orgánica, decían que es súper importante en un pedacito saber qué planta va con qué, cuál le sirve como a lo mejor como insecticida a la otra, le sirve como barrera de en el suelo a la otra, etcétera. Y en un pedacito sembrar lo más que se pueda. Se llama agricultura biointensiva. Y los huertos verticales además son una chulada, ¿no? Se ven bien bonitos ahí. Sí, muy bonitos. Vas pasando, te agarras un rábano, vas pasando, te agarras una acelga, ¿no? Y venga para acá, ¿no? Y luego con el agua que se está ahorrando por el mantenimiento correcto de las llaves de la estación hidráulica y todo eso, bueno, se puede hacer una sinergia grandiosa. Es cuestión de echarle coco. Bueno, chicas, vamos a pasar, si me lo permiten,
a un resumen, como les platicaba, de todo lo que ha sido el giro sustentable en este ciclo escolar, para los que se lo perdieron y para los que lo vieron, para que les entre la nostalgia, así como a mí de, ay, mira, cuando estaba con aquellos muchachos, etcétera, cuando vinieron los de la capoeira, cuando estaban tirando aquí casi el techo, cuando, bueno. Entonces, chequenlo, fíjense muy bien, aquí tenemos una imagen preciosa. Ellos son los muchachos que vinieron a hablarnos, son colegas míos que vinieron a hablarnos acerca de la agricultura, la cosecha y el consumo orgánico. Entonces, se acordarán, pues que nos estaban hablando de varias técnicas de agricultura orgánica, de qué cosa es, de dónde surgió, y que es muy fácil encontrar alternativas para entrarle a este proyecto en la Ciudad de México. Uno de los más interesantes, de los más completos y bonitos además, es el Huerto Romita, que está por atrás del Centro Cultural Telmex. Entonces váyanse a dar un rol al Huerto Romita para que les enseñen ahí a hacer esta cuestión de la agricultura biointensiva y una agricultura así mucho más locochona que tiene que ver con el movimiento de los astros, y que si es una planta, que las hojas son las que interesan, es cuando la luna llena, y que si las raíces es cuando es luna nueva, y bueno, ahí les van a enseñar todo eso. Muy, muy, muy padre. Aquí estamos viendo una imagen de cuando vino mi amigo y colega, el ingeniero Guillermo Rafael Escutia, que es miembro del Colegio Mexicano de Ingenieros Ambientales. ¿Ustedes habían escuchado algo acerca del Colegio Mexicano de Ingenieros Ambientales, chicas? La verdad, creo que una vez un poco, no me acuerdo del nombre. Del nombre. Nombre, se me suena un poco. Bueno, pues Colegio Mexicano de Ingenieros Ambientales es una asociación civil, LAU, que se dedica precisamente a hacer reconocimiento, el reconocimiento que requiere o que a que hace a quien se hace acreedor, pues, de proyectos como los que ustedes realizan. Entonces, igual estaría, miren, esa imagen justamente es de uno de los desayunos que nos decía este Guillermo, que se programan en la página del Colegio Mexicano de Ingenieros Ambientales, en el Facebook se meten y ahí viene programado, ¿no? Tal día va a haber un desayuno en tal lugar, puede ir la gente que quiera, se echa un cafecito con nosotros y ahí estamos platicando acerca de lo que hacen en relación a algún tema ecológico. Entonces, muy interesante también ese programa con el ingeniero Guillermo Rafael. Aquí vemos a la jefasa de jefasas, que es amiga mía, bióloga Leticia Flores. Ella nos vino a hablar de una cosa bien, bien interesante que se llama la hidroponía, y tiene mucho que ver, por supuesto, o puede tener una relación muy estrecha con los huertos verticales. Sí, he escuchado de la hidroponía, ¿no? Seguro, entonces incluso hasta de haber hecho ya algo de hidroponía. Y la hidroponía, pues, se puede realizar también con el agua que ya pasó por algún proceso, que fue ahorrada y que fue detectada por la brigada Quetzalaque, ¿no? Se le adiciona un caldo nutritivo y, bueno, se pasa por las tuberías o se mete a la cubetita y se meten las plantulitas en un sustrato inerte que ya nos enseñaba. Miren, ahí está, por ejemplo, una foto de la tubería. Ella nos platicaba que desarrolla proyectos de hidroponía en comunidades. Eso es una comunidad en la que, por cierto, acabo de pasar Araga unos 3 días, allá en la Costa Chica de Oaxaca. Que les decía que cuando puedan váyanse a dar un rol, está padrísimo. Los zancudos te devoran, miren nomás cómo ando. Pero está precioso, la verdad es que, y es una zona muy segura, muy barata, y la gente tiene un montón de estos proyectos. Bueno, ahí está la super presentación que me hicieron favor de achularme por acá. Y bueno, ya son todas las imágenes, ¿verdad? Ah, por ahí hay algunas otras. Por ahí algunos, ahorita las vamos a pasar para que chequen la movida. Ese programa, vean nomás, es cuando vino el trabajador social Mauricio Samitis. Con él tocamos la problemática ambiental como una problemática netamente social. O sea, de qué manera, por supuesto, afecta al medio ambiente, y eso es lo inmediato, digamos, pero de qué manera colateralmente afecta
colateral y directamente, por supuesto, afecta al a la sociedad, no nada más de México, sino del mundo. Ahí tenemos una imagen que es, déjenme les platico, me voy a aventar aquí una puntada, que es la maca. La maca es el Viagra natural. Esa planta fue bioprospectada. Esa palabrita la aprendimos cuando vino la ingeniera farmacéutica Laura Lisette Holguín, que nos platicó acerca de la biopiratería y de esta problemática, este problemón que enfrentan pues las comunidades apartadas, a donde llegan, ella es la ingeniera, a donde llegan las grandes industrias y por poquitito dinero, o sea, por lo que en realidad vale el conocimiento milenario de estas plantas curativas, llegan y compran el principio activo y se lo llevan a las industrias grandes, alemanas, suizas, estadounidenses, españolas, procesan todo el principio activo, lo sacan en pastillitas, en tabletas, en cápsulas, en jarabes, lo que sea, lo venden carísimo y además a la comunidad les prohíben ya hacer cualquier uso de esa planta, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos una imagen de un video que nos pasó la ingeniera acerca del conocimiento milenario de los antiguos mexicanos y de los pueblos mesoamericanos acerca de la manera en que se cura con plantas. Esa es otra planta curativa que también se han bioprospectado, que es un eufemismo para llamar prácticamente y sin temor a decirlo al robo del conocimiento de pues la curación por medio de estas plantas. Ese es el logotipo, el escudo del CINAM, Colegio de Ingenieros Ambientales de México, del colega Guillermo Rafael. Y bueno, por ahí se me pasó poner algunas imágenes de cuando vinieron los compañeros de la capoeira, también un arte marcial muy padre, ¿no? Que se disfraza de danza y todo. Aquí estuvimos haciendo una roda, hicimos un jueguito y platicaron acerca del grupo al que pertenezco, que se llama Abadá Capoeira. Un saludo para toda la banda de Abadá. Y que tenemos también un montón de proyectos ambientales, ¿no? Ecológicos y sociales. Bueno, ese ha sido el giro sustentable en este ciclo escolar que se acaba el día de hoy, desafortunadamente, pero que no nos despedimos, sino que decimos hasta el siguiente ciclo. Gracias a todos los que pues nos han seguido, gracias a todos los que han enviado su chat, gracias a todos los que han visto el programa en el YouTube, a todos los que han visto el programa en vivo, a los que se conectan, etcétera, etcétera. Gracias a todos ustedes, vamos a seguir viéndonos por acá. Vamos a seguir con ustedes, chicas, ¿qué les parece? Porque ya ahora sí las noto muy calladitas, ¿no? A ver, lo que les decía hace rato. Empezamos ahora contigo, Lau. ¿De qué va en el futuro este proyecto en el que participaste sobre los huertos verticales? ¿En qué se quedó? ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvieron? ¿Cosecharon? ¿Qué cosecharon? Etcétera, etcétera. Por supuesto que uno de los mejores frutos fue el haberse ido a dar la vueltita, ¿no? Aquí cerquita a la Patagonia. Ah, sí. Pero en tu escuela, en la comunidad. Que por cierto, ¿en dónde está su escuela? En la delegación Xochimilco, por San Luis, Tlaxiaitemalco. Órale, por allá sí no me suena. Pero un día esos me voy a dar una vuelta por allá, van a ver. ¿Sacaron el proyecto a la comunidad? ¿Qué pasó? ¿Y qué va a pasar? Bueno, ahorita nos quedamos en... Tenemos bastantes huertos, son unos 40 tubos de más o menos un metro y medio. Cosechamos fresas, lechugas, ahorita estamos con jitomate y queremos seguir implementándolo. Queremos platicarle a los demás chicos nuestras experiencias para que ellos puedan hacer sus propios huertos y que... pues que sigan con el proyecto, que lo apoyen, que lo lleven a sus familias y a sus amigas. Y pues en un futuro, pues a lo mejor implementar un poco más de otros proyectos que puedan apoyar a este que estamos haciendo. Excelente, excelente. Recordemos que un proyecto de esta naturaleza puede tener un alcance tan grande como nosotros lo deseemos, como nosotros lo proyectemos. Entonces, mientras más gente se una, a veces es un poco más complicado ponerse de acuerdo. Tú me lo vas a decir, oye, no, pues hay que hacerlo por acá, no hay que sembrar esto, ¿no? Eso en lo más fácil, pero oye, ¿dónde sacamos la lana? Oye, si lo invertimos acá, oye, si lo metemos por acá, ¿qué dice el profe? Aquel no está de acuerdo, etcétera. Problemones que son
más grandes, mientras más grande es la gente, pero también es una forma de organizarse en pro, pues, de una buena causa y de llevarlo a límites inmesurables, ¿no? Entonces, muchas felicidades, qué padre, ojalá que se logre todo esto. Y, Quetzali, nos pasamos contigo. Se ve que tienes ganas de hablar desde hace rato, ¿no? Te estás llevando el micrófono así. A ver, ¿a qué hora me dices, este brother, que hable? Cuéntanos, ¿cuáles son las expectativas que se tienen? ¿Cuáles son las perspectivas en un futuro, a lo mejor lejano, no tan lejano, del proyecto sobre la brigada por el cuidado del agua en tu escuela y en la comunidad? Que estaría súper interesante llevarlo, ¿no? De hecho, no sé, como que unos meses, lanzaron un proyecto, bueno, para hacer un proyecto ambiental, que no sé cómo se llama el premio, algo así. Eso. No tanto mucho, pero se trata también para el cuidado del medio ambiente. Okay. Y que esto, quien lo ganaba, le iban a dar un dinero para que lo haga en su escuela y también lo lleven a su comunidad. Y pues hay muchos proyectos en la escuela y espero que con este de la Brigada Quetzalac y todo lo que hicimos, espero que los chavos sigan con esto y que en sus escuelas pues vayan a decirles a sus profesores que hay fugas o que están jugando con el agua también, porque luego hay a veces que hace mucho calor y ¡ay! Échenme en el agua, ¿no? No, por favor. Pero no hay que tirar mucho el agua, de hecho, que ya son muy poquita la que queda. Ajá. La verdad es que por eso también la Ciudad de México cada vez va experimentando más hundimientos, porque se está extrae el agua del subsuelo y pues está quedando huecos, como cuando le quitas la capa del pastel abajo, lo que va a pasar la de arriba es que ¡pum! Se viene, ¿no? Se viene todo. Entonces, vea, cheque, ustedes párense enfrente de la catedral y vean y dirán, estoy soy yo, ¿qué onda, no? El aeropuerto, váyanse a Tláhuac, a la colonia del, bueno, no, a varias colonias de Tláhuac, de Iztapalapa, pero bueno, ojalá que logren impulsar esta campaña, no nada más en su escuela, sino en la comunidad y con otras escuelas secundarias técnicas que estoy seguro tienen también esa inquietud por el ahorro de energéticos, a lo mejor de agua, de luz, de gas, etcétera. Y logran hacer una sinergia entre muchas escuelas para que sea un proyecto también muy grande. Muchas felicidades por esto, Lau. Gracias. Vamos a pasar ahorita, ya entrados en lo profundo que nos dijo Quetzali, con un mensaje final. Es más, para que no te enfríes, aviéntate un mensaje final, algo que le quieras decir a todos tus compañeros de las escuelas secundarias técnicas, a la gente en general que nos va a ver, porque no nada más nos ven de las secundarias técnicas, sino de Europa, Budapest y del Tíbet. Así que lo que les quieras decir, adelante. Quetzali, perdón. Ok, bueno, pues la verdad es que les quiero decir que por favor ya no tiren el agua, porque a las nuevas generaciones no sé qué les vaya a esperar, todo lo que vaya a pasar, y pues también ellos van a ser el futuro de nosotros, y pues espero que cuiden el agua, que no la maltraten, no la desperdicien, por favor, y recíclenla, por favor. Gracias. Muy bien, aplauso para ese mensaje final, tiene mucha razón. Métanse a investigar datos sobre la huella hídrica, que también ya platicábamos aquí en alguna ocasión, sobre el consumo responsable, sobre la manera tan fácil de reciclar el agua. Pueden hacer prototipos bien fáciles, hechizos de captación de agua pluvial, ¿no? Que está también... Internet, no solo para enviar WhatsApp o para Facebook, pueden usarlo, de hecho en YouTube pueden haber muchos proyectos para el cuidado de agua y también para manejarlo en sus casas. Excelente. Y en la comunidad. En la comunidad sobre todo, ¿no? Para que ya vaya siendo globalizado este cuidado del líquido vital, del recurso hídrico. Muchas gracias, Quetzali, qué gracias. Buena onda. Nunca dejes esa visión y esa perspectiva del cuidado del agua. Rifadísimo. Lau, ahora sí, Lau, discúlpame, es que pensé que traigo acá. Lau, ¿algún mensaje final, algo que le quieras decir a toda la gente que nos va a ver? Para que te lo avientes, tómate tu tiempo, aviéntetelo y te escuchamos. Adelante. Bueno, pues yo les quiero decir que cuiden mucho el ambiente,
Porque yo siempre les he dicho a los compañeros a los que he ido, con los que platico, y sus hijos, sus nietos, ¿qué va a hacer de ellos? Si ustedes no cuidan el agua, si tiran la basura, si no cuidan los animales, después, ¿cómo van a respirar? ¿De dónde van a tomar agua? Por ejemplo, en la Antártica fui y recogimos dos bolsas de basura. Entonces, bueno, yo aquí en México tiro basura en los mares y no pasa nada, se queda aquí. Pero no, todo eso por las corrientes se va a la Antártica, se va a lugares que... Y entonces, que no debe de haber basura. Entonces, los pingüinos, los animales se los comen y se mueren. Entonces, pues cuiden mucho el ambiente, pongan muchas plantas en sus casas, en las escuelas, no les cuesta nada y no es caro. Simplemente es ir a comprar y cultivarlos. Va a cultivar y no les cuesta nada. Muy buen mensaje final. Muchísimas gracias, Lau. La verdad es que a mí me congratula sobremanera que haya gente que piense así y que piense y que además sea consecuente. Es decir, que actúe en el sentido de la manera de que piensa sobre cuidar el ambiente, sobre plantar árboles, sobre cuidar el agua, sobre cuidar la biodiversidad, como decía, los animales, sobre separar los residuos, sobre ser principalmente responsables de nuestra generación de residuos. En la carrera, déjenme les digo, creo que no les había dicho, bueno, yo soy ingeniero ambiental, tenemos un saludo a toda la banda de ingeniería ambiental, tenemos un dicho que es el mejor residuo en todos los sentidos, sólido, emisiones a la atmósfera y residuos al agua o residuos líquidos, es el que no se genera, es el que se previene, es el que desde su generación se está previniendo, se está minimizando. Entonces, muchísimas gracias por haber estado aquí. La neta, qué gusto tenerlas, Lau, Quetzali, a toda la banda. Les voy a pedir a toda la banda de la escuela 79 que se venga para acá. Come over here, my friend. Venga. Danny, come over here. Véngase para acá. Ellos son sus compañeros de la escuela 79. Tenemos por aquí a Fátima. A Fátima. Acá. A Tania. Tania, más cerquita del micro. Eric. Eric y... What's your name, my friend? Daniel. Daniel de... Where are you coming from, Daniel? Le pregunto, ¿dónde es este brother? New Jersey. De New Jersey. Entonces, tenemos una comunidad internacional para que ya también se empiece a internacionalizar toda esta cuestión de la ecología del medio ambiente. Ellos son de la Escuela Secundaria Técnica número 79. Gracias por haber estado aquí. Chéquenlos también porque ya vinieron al programa anterior. Maestra, véngase también. Óigame, pero por supuesto... Maestra Blanca, véngase para acá. De artes. Maestra de artes, también importantísimo. Maestra de artes. Dígame, buenas tardes. Muy buenas tardes, maestra. Qué bueno que están por aquí. Bienvenidos a todos ustedes. Este es su televisora de GSTV, TV Aprendiendo. Un saludo para la 79 y para todas las secundarias técnicas que nos ven. A tomar la sustentabilidad en nuestras manos, que crezca la comunidad en pro del medio ambiente. Y nos vemos la próxima. Esto es El Giro Sustentable. Nos estamos viendo. Chao. Bye. Gracias. Adiós. Entregar todo en el entrenamiento te da un cuerpo de acero. Leer te permite tener una gran estrategia para dirigir al equipo hacia la victoria. What matters is in your mind, man. Lee 20 minutos al día. Bang, bang. ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el segundo gran concurso para emprendedores. Soluciones para el futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparalfuturo.com.mx. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.